Y esto va a ser lo que vamos a necesitar. Va a ser algodón y arroz, del arroz que sea, la marca que sea. Puede ser arroz suelto, en bolsa, como sea. Yo voy a ocupar unas tapitas para aquí vaciar el arrocito y no echarlo directamente en el suelo. Y este hilo o alguna tela o lo que tengan para amarrar. Esto es para amarrar el algodón. Ahorita les enseño cómo se amarra. Y pues tijeras para cortar el hilo. Vean, este tiene bastante hormiga. Este es un... No, ayer tenía más. Este es un este arbolito es un durazno. Y de tanta hormiga que tiene, pues se está secando. Las hojas las está... Las hojas se las están acabando. Vean. Vean cómo las están dejando, las hojas las empiezan a como a secar, las hacen así como arrugaditas y se secan y pues se van cayendo. Y pues para reducir la población de estos animalitos, porque sí nos están afectando mucho las plantitas, pues se hace lo siguiente. Pues primero lo que vamos a hacer con el algodón es separarlo lo más que se pueda, así como si fuera queso Oaxaca. Pues separarlo lo más que se pueda para que se hagan estos vellitos, bueno, estos pelitos así bien delgaditos. Así bien, bien delgaditos. Y esto va a impedir, porque esto lo vamos a enredar alrededor de lo que es el tronco del durazno. Esto se va a enredar, se va a amarrar. Así no van a poder subir ni bajar las hormigas que ya están, porque se van a atorar con sus patitas. Tienen unos pequeños filamentos las patitas de las hormigas y se atoran con esto. Y esto ya va a impedir a que suban otras, bueno, nuevas, y a que bajen las que están arriba. Ya no se va a poder, ya no van a poder bajar. Esto es lo primero que vamos a hacer con el algodón. Y pues miren, así queda más o menos. No es una ciencia ponerle así en alguna forma, no, nada más se le enreda, se le pone alrededor, se le amarra, no apretado el hilito para no cortar el flujo de savia que viene del tronco, sino pues así, sí estaríamos acabando con nuestro arbolito. Y vean aquí como ya están todas las hormigas aquí, de que ya no saben para dónde ir. Ahí ya se juntaron todas, no pueden pasar por el algodón, no pueden bajar. Y aquí abajo no van a poder subir, estas de aquí. Se atoran con lo que es el algodón. Y la segunda opción que también podemos hacer es la siguiente. Y la siguiente es buscar en dónde está el nido, bueno, el hoyito en donde se meten. Y podemos rociar arroz. Bueno, yo lo voy a poner aquí, en las tapitas, porque donde se meten no lo encuentro, no logro ver en dónde están. No sé si es para allá o para acá, pero podemos echar también igual arroz ahí así aventadito nada más. Lo echamos ahí. Y van a decir, ¿esto para qué sirve, no? Este lo ponemos de este lado. Aquí lo dejamos. Y pues el arroz sirve para que se lo coman las hormigas. En vez de subirse a comer el fruto, pues se van a comer primero, bueno, no el fruto, o las hojas del árbol o de la planta que tengamos, pues van a preferir comerse el arroz. Las hormigas comen semillas, por si sabían esto, comen semillas, van a preferir comerse el arroz. Se van a llevar el arroz a sus... Se van a llevar el arroz a sus cuevitas, a su casita. Y el arroz, como saben muchos, absorbe humedad. Por eso cuando se cae su celular, que se les cae el agua, le dicen mételo en arroz para que absorba la humedad. Pues el arroz, al absorber la humedad en donde ellas viven, se empieza a absorber la humedad, fermenta el arroz, empieza a absorber toda esa humedad,
Y ellas, las hormigas, cultivan un hongo. Este hongo se empieza, pues, a secar, porque ya no son los... Este hongo se empieza a secar porque ya no tiene la misma humedad que debe de tener su ambiente de ellas, en donde está su hormiguero. Y se empieza a secar ese hongo y pues se empieza a bajar la población de hormigas. Y por eso es el arroz, para que se lo lleven, fermente. Y asimismo reducimos la población de hormigas. Y también esto sirve para que ya no se suban a comer las plantitas. Esto ya no se suben a comer, prefieren irse por el arroz, lo más fácil, antes de recorrer todo esto. Y pues estos son los dos tips que les doy para que puedan bajar la población de hormiguitas que se están comiendo nuestras plantitas. Pues aquí ya me estaban secando el durazno y pues por eso decidí hacer este video. Y lo que se me andaba olvidando, yo lo estaba echando entero, entero, pero también lo podemos triturar tantito para que sea un poco más finito y si sí se lo pueden llevar bien las hormiguitas, porque entero pues es más complicado triturarlo tantito. Y así ya triturado, ya más polvito, pues ahora sí es más fácil, ya se lo echamos así, porque entero como que es más difícil para que se lo lleven. Este datito se me andaba olvidando. Bueno, y espero les haya gustado y muchísimas gracias por suscribirse, en verdad muchas gracias. Y pues nada más, hasta aquí llegamos con este video y nos vemos en la próxima. Bye.